Vols comprometre la felicitat i la tranquil·litat de ta casa amb uns tristos 100 megues? Doncs ho tens més fàcil que mai i es pots multiplicar per 10 fins a 1.000 megues. T'oferim en Adamo i és que volem enamorar-te amb la fibra més ràpida, sols per 36 euros, preu definitiu, no sumem més. I a més, si crides ara, ho tindràs a meitat de preu fins a final d'any. Adamo, la fibra més ràpida. Hola, molt bona vesprada. Des de Magazín a Telesafor. Avui anem a dedicar el programa a parlar de lletres, concretament de poesia. Anem a parlar d'un llibre, Tonterides, que va eixir la seva edició abans, dies abans, setmanes abans del confinament. I ara, després d'aquest confinament, hi ha una edició quarantena. Anem a parlar amb el seu autor, Juan Carlos Prieto, però abans, com a introducció a la seva poesia, veiem i escoltem este vídeo. Menos, menos. Cada vez te echo de menos, menos. He conseguido dejar de pensarte. En mis momentos eres un momento y en mi presente ya no eres constante. Cada vez te echo de menos, menos. Ahora ya no me pierdo en tus detalles. Pasaste de portada a pasatiempo, de plato principal a ser entrante. En mi cama eres solo media vuelta y en la ducha simplemente enjabonado. En mi almuerzo trago de leche de espelta y en la cena siempre el último bocado. En mi cartera eres como una peseta y en el teléfono el botón del apagado. En la piscina una brazada a la derecha y el retroceso al escribir con el teclado. Cada vez te echo de menos, menos. Així és que parlem de Tonterides. Aquest és el títol del llibre del poemari que ens presenta el seu autor i ja parlem amb ell, Juan Carlos Prieto. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal, Daniel? Bueno, Prieto, siempre nos encanta hablar de literatura en general, de letras. Hablamos de poesía. En la portada de tu libro, Tonterides, dices de cómo un virus fue capaz de meternos en nuestras casas y de sacarnos de nuestras casillas. Y es que yo creo que fue así directamente porque yo comentaba que tú ya tenías la primera edición que salió días antes, creo, ¿no?, del confinamiento y has hecho esta edición cuarentena. Yo creo que esa frase sería el resumen perfecto de este 2020, ¿no? Como has dicho tú bien, el libro salió dos semanas antes del estado de alarma de marzo y sin haber hecho presentación ni firmas en ferias, incluso charlas en centros educativos, yo soy profesor, conseguimos agotar la primera edición, un poco también porque creo que durante el tiempo que estuvimos encerrados en casa, mucha gente se volvió a reencontrar con la lectura, ¿no? Creo que sirvió un poco de bálsamo en este proceso de aceptación, ¿no?, de esta nueva forma de vida. Sí. Y bueno, también un poco como agradecimiento a tanta gente que me ha dado esta oportunidad, ¿no?, de poder agotar la primera edición. Saqué esta nueva edición. Es una reedición, la edición cuarentena, que salió prácticamente hace 3 semanas. No, al final el libro es el mismo, son los 80 poemas originales, más un capítulo dedicado a lo que ha pasado en estos últimos 8 meses. Juan Carlos, claro, nos ha llamado la atención, hemos escuchado ese poema tuyo, Menos, Menos, para introducirnos en tu obra poética. Luego haremos que nos leas algunos poemas más que se incluyen en esta edición cuarentena. Claro, nos llama la atención. Yo voy a decirle a las personas que nos están acompañando ahora mismo que se imaginen un poema que, leído tal cual, al derecho, nos da un mensaje triste, pero que si lo leemos los mismos versos al revés, nos da un mensaje completamente diferente, positivo. ¿Esa es una de las criaturas, podríamos decir, de esa cuarentena, ese poema? Totalmente. De hecho, esa criatura se llama Cuarentena, que fue un poema. Los poemas que tienen que ver con la cuarentena los he puesto a modo de diario, ¿no? Este poema fue escrito el día 26 de marzo de 2020, y lo compartí en mis redes sociales y se hizo viral, ¿no? Que tiene lo curioso lo que has dicho tú, ¿no? Que si lo lees de arriba abajo, da una, en este caso, una visión pesimista, ¿no?, del hecho de estar encerrado en casa, y sin embargo, si lo leemos de abajo arriba, da una visión totalmente contraria. Al final, cada uno
lo va a leer como quiera, ¿no? Como se sienta en ese momento. Efectivamente. Ahora nos vamos a pedir que nos lo recites, pero antes, claro, tonteridas. El título yo creo que está más que acertado, porque a veces perdemos el tiempo con tonterías, pero son tonterías que está bien pasarlas porque nos ayudan a dar importancia a aquello que realmente tiene o deberíamos dársela. Pues, el título tiene una historia curiosa porque está sacado de un poema que no terminé a tiempo, pero me gustaba mucho porque creo que describe a la perfección el libro en dos aspectos. Yo concibo la lectura del libro como un juego, ¿no? Donde el lector tiene que jugar a adivinar, tiene que darle la vuelta a las palabras, mirar lo que hay debajo de ellas, darles un doble sentido, e incluso a veces un doble significado. Y por eso, este juego de juntar la palabra herida con la palabra tonterías, ¿no? Creo [S2] Sí. [S1] Que lo describe muy bien. Luego también, en cuestión de la temática, ¿no? Es cierto que el libro pues, cuenta con casi 90 poemas de todo tipo, ¿no? Poemas más sociales, como puede ser la violencia de género, o el VIH, o la fugacidad del tiempo, la importancia de centrarnos en el ahora, o luego temas más terrenales, como puede ser el amor o el desamor. Es cierto que si ponemos los poemas sobre una balanza, esta quizá caiga más del lado de lo negativo, pero no porque mi vida haya sido dramática, porque no es el caso, sino que son temas que a mí más me inspiran. Y al final, lo que he querido hacer es contar 80 y pico pequeñas historias que hablan de eso, de heridas que con el paso del tiempo te das cuenta que no merecieron ni tanto tiempo ni tanto dolor, que se convierten en tonterías, pero que al final son lecciones necesarias que nos pone la vida por delante, no tanto para saber lo que queremos, sino para saber lo que no queremos, ¿no? Y este 2020 sí nos ha creado una herida que para algunas personas, para muchas personas, es una herida más grande que para otros, pero al final, pues eso, necesitaremos tiempo para conseguir cicatrizarla, ¿no? Y que, con un poco de suerte, con el paso del tiempo se convierta en eso, en una tontería. Si te parece bien, Juan Carlos, vamos ya con ese poema, Cuarentena. Claro, necesitamos las dos versiones. Claro, yo te veo las dos versiones. La primera que hemos dicho que es pesimista, ¿no? Y luego la otra que da un poco más de luz a esta cosa de estar metido en casa tanto tiempo, ¿no? Perfecto, nos vamos a quedar. Pedimos a la gente que nos está acompañando que se fije bien, porque son los mismos versos en diferente dirección, cuando quieras. Efectivamente. Vamos allá. Dice, es una puta mierda esto de estar sin salida. Así que no quiero oírte decir que es cuestión de tener paciencia. Porque si te fijas bien, esto es jodido de aguantar. A pesar de que es un tiempo para recapacitar, es un tiempo para estar deprimido. Y en absoluto, todo es del color que uno lo quiera mirar. Tú también sabes que nada cambiaría si saliéramos a la calle. Y yo no me creo que la vida también puede ser maravillosa estando encerrado en tu casa. Y ahora le damos la vuelta. Estando encerrado en tu casa, la vida también puede ser maravillosa. Y yo no me creo que nada cambiaría si saliéramos a la calle. Tú también sabes que todo es del color que uno lo quiera mirar. Y en absoluto es un tiempo para estar deprimido. Es un tiempo para recapacitar, a pesar de que esto es jodido de aguantar. Porque si te fijas bien, es cuestión de tener paciencia. Así que no quiero oírte decir que es una puta mierda esto de estar sin salida. ¿Cómo te surgió esta idea de jugar con el orden de de la lectura de los versos? Pues es cierto que este es está inspirado en un poema que leí hace tiempo que hablaba del amor y del desamor, ¿no? Si le dabas la vuelta, hablaba de una y si no, de otra. Y bueno, como teníamos tanto tiempo durante el confinamiento, intenté hacer algo parecido. Y es curioso porque salió rápido y fue compartirlo y ya te digo, se hizo viral. Casi 1000 personas lo compartieron. Fue brutal. Y de hecho, pasó una historia curiosa, que lo cuento también al final del poema, que un profesor de una universidad del sur de Argentina, de Patagonia, utilizó el poema para hacer un proyecto con sus alumnos confinados.
que tenían que hacer una especie de historia parecida, y al final esos poemas los recopiló y terminó siendo un libro que se llama Voz compartida, poemas de la cuarentena. La verdad es que es una idea fantástica. Tú te dedicas a la docencia, eres profesor de inglés, creo. Poesía, escritor, ¿desde cuándo? No sé si estos poemas que has recogido en esta obra tuya, Tonteridas, algunos los tenías ya en el cajón de hacía muchos tiempos, y lo típico, que nunca, por pudor o por lo que sea, no salen. ¿O desde cuándo el escribir? A ver, yo tengo que decir que todo esto es accidental, que en ningún momento yo me propuse publicar un libro. Yo llevo escribiendo desde los 17 años. De hecho, el primer poema que escribí va a ir incluido en el segundo libro, que saldrá en primavera de 2021, como pequeño homenaje, ¿no?, a todo esto que ha pasado. Fue hace 4 años, trabajando en un instituto, una compañera de trabajo leyó algo que había escrito yo y se fue interesando, le fui pasando cada vez más poemas, y ella fue un poco la que me animó a que, lo que dices tú, que no se quedaran en un cajón. Y yo le dije que lo hacía con la condición de que ella me escribiera el prólogo, y al final, después de 4 años, se hizo realidad. Bueno, yo creo que no te arrepientes de haberlo hecho, porque te ha dado muy buen resultado tanto esa primera edición como la edición especial cuarentena, y ya preparando, bueno, publicado en la editorial EQ, y ya preparando ese nuevo proyecto literario. Yo no sé si piensas, ojalá me hubiera decidido antes a publicar. Sinceramente no. Yo creo que todo pasa por algo y hay que buscar el momento concreto. Creo. También me preguntaron hace poco en una entrevista qué hubiese pasado si no hubiese habido un confinamiento, ¿no?, una pandemia, que probablemente el libro hubiera funcionado mejor. Pues eso son cosas que al final uno no sabe nunca, ¿no? Sí. Lo que sí que sé es que para mí el triunfo de este libro fue el día que yo recibí los ejemplares, que fue como a mitad de febrero de este año. Ni mi familia ni mis amigos sabían que iba a publicar el libro hasta que el libro estaba ya publicado. Y para mí, tener el libro en mis manos fue decir, bueno, esto es lo que yo he querido siempre, lo que pase a partir de ahora todo va a sumar, y sinceramente, aquello que yo quería que fuera una sorpresa para mis amigos y mi familia, al final la sorpresa me la he llevado yo. Porque también el libro me ha servido para reencontrarme con muchísima gente que yo he ido dejando atrás. Yo soy de Aspe, Alicante, pero llevo 16 años fuera, he trabajado 5 años en Estados Unidos, he trabajado 7 años en Andalucía, en Murcia, he viajado muchísimo, he visitado casi 70 países, y la satisfacción de que te llegue una foto de un alumno tuyo que tenías en Kentucky con tu libro, o un amigo que tienes en Taiwán, otro que tienes en Bolonia, en República Checa, en Escocia, gente con la que has hecho el Camino de Santiago. Por eso te digo que me ha servido para volver a saber de mucha gente a la que había perdido la pista en todo este tiempo. Una cosa, hablas de todos esos lugares donde has estado, pero tú siempre has tenido muy claras tus raíces. De hecho, en esta primera obra poética tuya, te acuerdas de la patrona de tu localidad por un motivo también bastante curioso y que nos vuelve a llevar a hablar del COVID-19. Pues sí, nosotros en Aspe tenemos una peculiaridad con nuestra fiesta patronal que la celebramos cada año par, ¿no? Porque compartimos lo que es la imagen de nuestra Virgen, la Virgen de las Nieves, con el pueblo de al lado. Entonces, el 3 de agosto de cada año par vamos a Hondón de las Nieves y en romería nos bajamos a la Virgen, que se queda con nosotros durante un tiempo, ¿no? Obviamente este año, no solamente nuestra fiesta, sino prácticamente todas las fiestas de España se han cancelado por el motivo de la COVID-19. Y bueno, yo también lo que he hecho con este poema es un poco un homenaje a mi pueblo por el agradecimiento que he tenido de toda la gente que me ha apoyado desde la salida del libro. Entonces, el poema lo que habla es de que en este caso no es necesario el tener la imagen de la Virgen con nosotros para sentirla cerca, ¿no? Ese es el mensaje que yo quería lanzar, ¿no?, con este poema.
Creo que seguimos charlando, pero ¿te apetece recitarnos algún otro poema de tonterías? Perfecto. Por ejemplo, el poema que da título al libro, que como he dicho antes, estaba sin terminar, pero me gustaba el título y durante la cuarentena también lo terminé y lo he incluido en el libro. Perfecto, cuando quieras. Es el poema que cierra el libro, de hecho. Y lo terminé un 12 de mayo de 2020. Y dice así: todo lo que guardo de ti me ha cabido en una caja de cerillas. Un suspiro y una lágrima. Un escalofrío y una risa. El mordisco de tus labios, una mueca, una caricia. El sudor de aquella noche y una gota de saliva. Ese guiño en la mañana y el sabor a salvavidas. Los bocados en tu cuello y el beber de tu guarida. Las cenizas de tu fuego y el color de tus pupilas. La pestaña del deseo y el rugir de tus cosquillas. Todo lo que guardo de ti me ha cabido en una caja de cerillas. Y todavía queda espacio para guardar más tonterías. Bueno, fantástico. Una curiosidad, yo no sé, en la nueva obra que estás preparando, ¿te planteas cambiar, no sé si de registro, de temática, de contenido? ¿Lo vas a plantear de forma diferente a cómo has trabajado esta primera obra, Tonterías? Pues al final va a ir un poco en la misma línea. Es cierto que yo cuando saqué la primera edición la saqué con autoedición, porque al final yo creo que la poesía probablemente es el género más denostado, que menos libros se venden de poesía, que la gente menos poesía lee. Entonces, digamos que es la salida más fácil, ¿no? El pagártelo tú. Viendo que el libro ha funcionado, hay una editorial de Sevilla que bueno, me dijo que les mandara el segundo libro, que estaban interesados en lo que yo había publicado, ¿no? Y bueno, al final es una editorial tradicional y les ha gustado lo que les he mandado y ya te digo, para marzo así saldrá el libro. Y el libro básicamente es va en la misma línea, ¿no? El título va a ser también un juego de palabras. Yo lo llamo antología de mis antojos porque al final escribo sobre aquello que me apetece. Y como suele haber como 80 poemas tanto en el primer libro como en el segundo, digo que este va a ser un viaje haciendo alusión a la obra de Julio Verne, de La Vuelta al Mundo en 80 días. En este caso va a ser La Vuelta a mi Corazón en 80 poemas. Ese va a ser el próximo libro. Bueno, podríamos decir que ese podría ser tu sello, ¿no? Ese juego de palabras. Una curiosidad ya para ir rematando esta charla, Juan Carlos. Tú has hecho llegar tu libro a la Casa Real porque hay un poema en este libro tuyo que está relacionado con una de las llamadas enfermedades raras y la reina doña Leticia está muy relacionada con este tipo de enfermedades, ¿no? Pues eso es algo que supe ayer. Que lo ha recibido el secretario de su majestad, la reina doña Leticia, me envió una carta diciendo que había recibido la obra, me daba las gracias por haber mandado el libro y que se lo había hecho llegar a la reina. Y el motivo principal es ese. Una de mis tonterías es una enfermedad rara que a mí me diagnostican hace 10 años, que es un síndrome de Parry-Romberg, que es una enfermedad que tiene, bueno, que no tiene cura y la verdad es que ella, cada día, cada año que se celebra el Día Internacional de las Enfermedades Raras, que es en febrero, siempre acude al Congreso Nacional a apoyar esa causa y me apetecía un poco, pues eso, que mi modo de agradecerle su asistencia y que también supiera, pues eso, de ese poema que tan personal que había escrito. Bueno, toda una experiencia. Pues ponemos ya el punto final a esta charla. Tonterías, vamos a recordar ese mensaje que aparece en la portada de tu edición Cuarentena, de cómo un virus fue capaz de meternos en nuestras casas y de sacarnos de nuestras casillas. Juan Carlos Prieto, muchísimas gracias por compartir esta poesía tuya con nosotros y estamos pendientes de la nueva obra, pero de momento disfrutamos de esta Tonterías. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, Daniel. Un placer.
Hasta luego, chao. Adiós. Pues en nosaltres el punt i final, ja saben, pues volíem, teníem esa curiositat per veure aquest joc de paraules, el contingut i sobretot aquest poema que té dos missatges, depèn de la direcció en el qual llegim els seus versos. Gràcies per la seva companyia, un dia més. Ja saben que poden recuperar tots els programes que els oferim així a Telesafor en la pàgina web telesafor.com. I el que diuen sempre, si tenen ganes de més, ja saben no trobar-nos així, en la televisió de Gandia i la comarca. Vols comprometre la felicitat i la tranquil·litat de ta casa amb uns tristos 100 megues? Doncs ho tens més fàcil que mai i es pots multiplicar per 10 fins a 1.000 megues. T'oferim en Adamo i és que volem enamorar-te amb la fibra més ràpida, sols per 36 euros, preu definitiu, no sumem més. I a més, si crides ara, ho tindràs a meitat de preu fins a final d'any. Adamo, la fibra més ràpida.